y Carlito Guglielmetti y Daniel Bonacci. Y luego de la entrega de premios y el lunch de Audi en Paligüe, vamos a ver las clasificaciones de la cantidad de torneos que hubo este fin de semana. Vamos con las clasificaciones de lo que fue entonces la Copa Audi, la victoria para Linares Galmarini, Leiner Magnani y la general también para Vicente Linares y Eduardo Galmarini. El domingo, el torneo Proyección, Ramón Senós ganó el Scratch, Carlos Pérez Laglaise ganó el 0-9, Hernán Molina Hijo ganó 10-16, Arturo Gentili 17-24 y el negro Eduardo Gattari volvió a la victoria en 25-36. También las damas, María Elena Madeo ganó en la categoría menor y Verónica Ritaco se llevó la victoria en 21-36. En Pago Chico se jugaron los 18 hoyos en la categoría de 0-16, la victoria del chino Gisun, Raúl Naumovich ganó 17-24 y Oscar Lorenzini en la categoría mayor. Terminado lo que fue la entrega de la gente de Audi, nos pareció importante tener un homenaje y un reconocimiento a Miguel Donadío, ya que era el último torneo donde él iba a estar en una entrega de premios para lo que va a ser el cambio de presidencia en Paligüe después de mayo. Allí estuvieron las cámaras y de esta manera nosotros, los de Todo Golf, le dábamos el reconocimiento al presidente de Paligüe. Hoy Miguel, cuando arrancaba esta entrega de premios, dijo que esta iba a ser la última entrega de premios que iba a tener Miguel como presidente. Y ese fue el motivo por el cual nosotros decidimos robar los minutitos, sabiendo que justo estaba con la gente de Audi y iba a ser una entrega de premios muy importante. En el 2009, cuando nosotros decidimos arrancar con Todo Golf, teníamos objetivos muy altos, porque creíamos que podíamos difundir el golf y además yo tenía un doble compromiso porque mal o bien era golfista y socio del club. Los objetivos que teníamos los fuimos cumpliendo y logrando gracias a un aporte de Miguel como dirigente que fue muy necesario para que se pueda difundir el golf. Todos los que estamos aquí somos golfistas de alguna otra manera, algunos juegan muy bien, otros no tanto, y sabemos que la sociedad todavía no asume el golf como nosotros queremos. Por eso es muy importante la difusión de los programas, sea de televisión, de diario, lo que sea. Cualquier aporte que haga para el golf nos va a venir muy bien a todos, los que juegan y los que son dirigentes. Yo este año cumplo 25 años con los medios. Tuve la suerte de trabajar en diarios muy importantes, trabajé también en Buenos Aires, y he conocido dirigentes de todo tipo, dirigentes políticos, funcionarios públicos. Les puedo asegurar que la calidad que tiene Miguel Donadío para la prensa no se encuentra en muchos lugares, incluido en Capital Federal, donde yo hice periodismo. Miguel es un tipo que lo vamos a extrañar, seguramente vamos a apoyar como corresponde a Diego Berey, ya hemos estado hablando con él, pero Miguel es un soldado de lo que es la difusión del golf. Y mucho de lo que hemos logrado a través de Todo Golf ha sido porque nunca dejó de atender nuestro teléfono, hemos ido a la casa para coordinar cosas para difundir el golf. Hoy, un año y medio después, con algunos logros que hemos logrado con el programa, nos parecía necesario estar presente en lo que va a ser la última entrega de premios de Miguel. Lo vamos a perder como presidente, particularmente yo como periodista, seguramente lo recuperaremos como socio, como golfista, pero los que de alguna otra manera no solamente hacemos Todo Golf, sino estamos en periodismo, lo vamos a extrañar. Seguramente Diego va a tomar la posta y va a seguir trabajando para la difusión de lo que es el golf. Como lo nuestro es un programa de golf y un programa de televisión, no nos costaba nada hacer un homenaje en vivo, con amigos que lo quieren saludar, que lo van a empezar a saludar seguramente a partir de la semana que viene, todos los que de alguna otra manera les van a dar un descanso para el Miguel que deje presente. Es más, podríamos haber hecho una nota con Francisco y Marcela y lo hubieran hecho llorar, que está medio llorón, Miguel, porque hace un día que está llorando. Pero nos pareció que eso que podíamos hacer en el programa era una cosa que podemos hacer todos los días. Nos pareció que el mandato que deja Miguel, fundamentalmente para nosotros, necesitaba algo más. Queríamos dejarle un humilde recuerdo para que cuando se levante todos los días y pase por algún lado de su casa, pueda encontrar nuestro reconocimiento. El apoyo que hemos recibido de Miguel es inigualable. Y mucho de lo que se ha logrado, no solamente con nuestro programa, sino en el golf, se logra con dirigentes que entienden que los medios de difusión hoy son necesarios para cualquier tipo de actividad y mucho más deportiva.
Miguel, en nombre de todo Bor, también de la gente de Cablevisión, nuestro regalo, porque fuiste el presidente con el cual arrancamos nuestro programa, con mucho cariño, y ojalá te tengamos como dirigente dentro de muy poquito. Luego de la gran bomba de Fermín Senós la semana pasada, qué difícil es encontrar a alguien que le pueda ganar la distinción de Thiers. Recordemos que estamos buscando el mejor para el Time Force de mayo y junio. No vimos muchos buenos patterns, pero la distinción de la semana está entre estos cuatro. Thiers presenta el pattern del fin de semana. Vamos con la distinción de Thiers. La semana pasada, la bomba de Fermín Senós. En el 18 de Paligüe, 22 metros, mamita. Que se vaya probando la malla, ¿no? Esta semana, la malla del reloj. María Lidia Cantarelli, Goris Gavetti, todos en el Audi, del sábado. ¿Qué más tenemos? Aníbal Montero. Pero son chiquititos. Y el amigo Juan Pablo Bailac, en el 18. No, pero con esto no le pueden ganar a Fermín de ninguna manera. Los mejores patterns de este fin de semana. Y se lo damos a Goris Gavetti. Buen pattern en el 11, en el Forbol de Audi. Toquecito de Gori, que hacía rato que no lo veíamos. La bola que empieza a caer para la izquierda. ¿Va a llegar? Claro que va a llegar. Distinción de Thiers para Goris Gavetti. Pero muy lejos de Fermín Senós todavía. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Antes de irnos, quiero comentarles algo que va a ser novedad la próxima semana. La próxima semana vamos a estar indicando a través de la web, a través de Radio 10 y a través de nuestro programa Todo Golf, el concurso que se viene con una estadía para dos personas como premio de la gente de Senós Viajes. Van a estar participando todas las actividades de Paligüe, Puerto Belgrano y Pago Chico, y va a terminar en un gran putting green para ver quién se va a llevar las dos estadías completas al Yau Yau en Bariloche, gentileza de Senós Viajes. Todo lo que tenga que ver con este juego y con esta competencia se lo vamos a comentar la semana que viene, porque tiene que ver justamente con el cierre de mayo. No se lo pierdan, una estadía completa para dos personas en el Yau Yau, y quiero agradecer a Senós Viajes, nuestros sponsors, que han puesto un privilegiado premio para el ganador entonces entre las tres canchas el próximo fin de semana. Nos estamos yendo, mucha actividad para el próximo fin de semana, las tres canchas, y allí estaremos cubriendo con nuestras imágenes. Como siempre, no se olviden, siempre nuestro programa. Jugás el sábado, jugás el domingo. ¿Y dónde lo ves primero? Aquí, en los lunes, porque Todo Golf tiene el resumen más completo de la actividad. Hasta la semana que viene, que la pasen bien.